ante la pandemia, todos los pueblos indígenas nos lanzamos a trabajar fuertemente. La prioridad fue informarnos y divulgar para salvar vidas y proteger comunidades. Ahora, ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos ayudando a salvar vidas? La situación para los pueblos indígenas ha empeorado alarmantemente. Muchas de las comunidades corren el riesgo de desaparecer. Desgarradores testimonios dan cuenta de ello. Por favor, quédate en la chacra, quédate en el campo. Necesitamos cumplir con todos los protocolos de prevención de este virus que está azotando a nivel global. La falta de servicios básicos de salud y la carencia de alimentos, entre muchos males, flagelan a las comunidades en gran parte del continente. Sin embargo, en medio de tanto dolor, ha nacido una esperanza. La respuesta de nuestros pueblos, tan masiva como conmovedora y eficiente. Vigilancia comunitaria, divulgación en idiomas originarios, aplicación de nuestros sistemas de salud tradicionales, decididas acciones solidarias para enfrentar el hambre. Así, las comunidades indígenas se han puesto de pie para derrotar el flagelo. Son decenas y decenas las buenas prácticas que honran y salvan vidas. Poco a poco, algunos países van fortaleciendo sus acciones en relación a nuestros pueblos. Determinados gobiernos han respondido positivamente a las recomendaciones que se han hecho. El contexto, no hay duda, continúa siendo aún muy preocupante y peligroso. Los esfuerzos de la Plataforma Indígena Regional han permitido conocer mejor la situación de nuestras comunidades y también orientar algunas respuestas de las instituciones estatales. Es así que entre todos y todas vamos sumando para salvar vidas y proteger comunidades. Debemos hacer mucho más. El virus es implacable. En este día, en el que celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos une a toda la solidaridad rescatando la esperanza. Porque más que vulnerabilidad, los pueblos indígenas han demostrado resiliencia en varios siglos de pandemias y esta no será la última vez. La vida urge, la concertación para el buen vivir está en nosotros. Juntos, todo es posible.